Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a esta, la Casa de Estudios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esta tarde tendremos el tema Medidas Cautelares. Y para ello, me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Nos acompaña el maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, titular de la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Federal, para quien pido un fuerte aplauso. Y lleva esta mesa el maestro Juan José Olea Valencia, coordinador general de este instituto. El maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega es licenciado en Derecho y maestro en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac. Realizó estudios de especialidad en investigación científica del delito en la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia. Tiene estudios de especialidad en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con certificaciones internacionales en Sistema Penal Acusatorio por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con sede en Santiago de Chile, y por el Institute for Criminal Defense en San Diego, California. Es maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Concluyó el doctorado en Derecho Penal Procesal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDOTAC. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de Derecho Procesal Penal, Investigación Científica del Delito y Sistema Penal Acusatorio en diversas universidades e institutos, tanto nacionales como extranjeras. Fue designado profesor titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde realizó la investigación titulada La Reingeniería al Sistema de Justicia Penal en México. Es coautor de la obra El Sistema Penal Acusatorio y El Juicio de Amparo, publicado por el INACIPE y UBIJUS. Es coautor también del libro Nuevo Paradigma Policial en el Sistema Penal Acusatorio, publicado por el INACIPE y Editorial Flores. Laboró en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como director de formación especializada y director del Servicio Nacional de Carrera, en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mejor conocido como CETEC, fue el responsable de desarrollar y coordinar los programas de capacitación y difusión. Actualmente, es comisario en la Policía Federal y es el titular de la Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Procesal y encargado de la Unidad Federal de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Cedo ahora el uso de la voz al maestro Juan José Olea Valencia. Muchas gracias, y además es docente de ese instituto, docente permanente. Muy bien, en primer lugar quiero anunciarles y agradezco la presencia de todas y todos ustedes esta tarde con nosotros, que la charla, como ya se les hizo de su conocimiento a través de del correo electrónico, prevista para el día de hoy, se va a llevar a cabo de cualquier forma el próximo jueves a las 6:00 p.m. con la presencia del comisionado general de la Policía Federal, Manely Casilla Cravioto, quien hablará sobre el papel de la policía en el sistema de justicia penal. Digo, el tema por supuesto no es menor, porque es el saque para que el sistema de justicia, digamos, se vaya consolidando, porque ahí en la actuación policial, que a través del primer respondiente, está la clave de que la acusación penal y su prosecución ante tribunales sea exitosa o no, fracase o evolucione de manera adecuada para cumplir los fines que el propio sistema de justicia penal ha señalado, como son la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y, por supuesto, lo que tenga que ver con el favorecimiento de los derechos de la víctima para la reparación del daño. Sin duda, ha habido múltiples ejercicios sobre ya el esquema de consolidación de un nuevo sistema de justicia penal. He señalado en varias ocasiones que hay, por parte de algunas voces que critican al sistema de justicia penal, sobre todo porque se plantea una posibilidad de puerta giratoria para ciertos tipos de personas que hacen del delito su modo y estilo de vida. En efecto, las medidas alternas para la solución del conflicto de manera temprana funcionan, sí,
cuando tratamos de aquellos casos donde la persona por primera ocasión comete un delito y que por circunstancia, a veces ajenas a su propia voluntad, pues obviamente caemos en esta posibilidad de ilícitos que desde luego no son graves o delitos de alto impacto, donde cabe esa posibilidad de que cuando la persona se equivoca pueda llegar a una amigable composición a través de una mediación o, si fuese el caso, a través de una solución temprana por una decisión ministerial en cualesquiera de las alternativas como son el no ejercicio de la acción penal, abstenerse de investigar, la reserva y otras determinaciones que tiene el Ministerio Público como son el criterio de oportunidad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que a la par de que avanzó la instrumentación del sistema de justicia penal desde el mandato constitucional de junio de 2008, tendrían que haber avanzado de manera paralela otras políticas públicas que tienen que ver con la situación de pobreza en la que se encuentran muchos mexicanos en nuestro país. Prácticamente, de acuerdo con las últimas cifras del Coneval, hablamos del 60% de personas que se encuentran en una condición de pobreza de acuerdo con esos estándares que el propio Coneval ha definido para que una persona tenga una condición de pobreza y su nivel, incluso la calidad de acceso a. Dentro de eso, el 60% de casi 120 millones de mexicanos, en promedio el 30% se encuentra en condición de extrema pobreza. No es gratuito que prevenciones del delito, como hoy en día se habla de una prevención social del delito, atienda precisamente a un sector de la sociedad desfavorecido en el ámbito laboral, cultural, educativo y de todo tipo. Hacia ese ámbito ha crecido ese tipo de atención de prevenciones sociales de la violencia y del delito. Cuando hablo yo de una política pública paralela a esa reforma penal, se debió haber pensado incluso en la despenalización de algunos tipos penales que por su cuantía, por su daño a las víctimas del delito, la verdad no debemos desgastar a la autoridad para que esto, que puede tener una salida alterna fuera de lo penal, llegue a una feliz composición al repararse el daño. Porque cuando lo tenemos criminalizado, y eso ya está acreditado por los estudios en la materia, que una persona cuando comete un ilícito y no recibe una consecuencia jurídica como sanción, aunque sea mínima, esa conducta tiende a continuar repitiéndose. De ahí que en ese sector encontraríamos violencia y delincuencia que entra y sale, porque además el sistema de justicia penal pues tiene como principios, por otro lado, la presunción de inocencia, por señalar un tema particularmente, y el debido proceso. ¿Qué pasa ahí? Que por fallas en ocasiones de la propia autoridad, muchos delitos de ellos quedan impunes. Las cifras que dan a nivel nacional el INEGI, por ejemplo, ahora que se encarga de llevar toda la información estadística del país, habla de prácticamente de un 90% de cifra negra y de un 10% de todos los delitos que se cometen en el país que solamente llegan al conocimiento de la autoridad, y de ese 10%, el 4% llega a una situación de acusación ante el tribunal. Eso es cuando el Ministerio Público imputa un delito y solicita la vinculación al proceso y entre ello, por supuesto, inmediatamente las medidas cautelares que sean aplicables para el caso en concreto. En este orden de ideas, conversando con el maestro Cuauhtémoc Vázquez, precisamente encontramos una brecha de oportunidad con el tema de las medidas cautelares, su aplicación, pero lo más importante es la supervisión, el seguimiento que se tenga en el cumplimiento de una medida cautelar, que no es ninguna sanción, es la garantía que tiene el gobernado para que la persona que cometió un hecho ilícito no se evada de la acción de la justicia, no siga victimizando a la persona, no siga dañando a la sociedad. Por eso es bien importante que cuando yo señalo de la política pública que debió haber aparejado a ese sistema de justicia penal, algunos tipos penales debería de revisarse,
e incluir otros para la prisión preventiva oficiosa, por supuesto, como son el caso de las armas de fuego, que exacerba la violencia en todo el país, por supuesto, y ha llegado a efectos muy críticos en homicidios que se reflejan en la incidencia delictiva. Maestro Cuauhtémoc, yo te agradezco que estés esta tarde con nosotros para que nos vengas a compartir la experiencia que en el ámbito federal y a ti como responsable de la consolidación del sistema de justicia penal en la Policía Federal y de los trabajos que tuvimos en coordinación entre los diversos estados, que fueron múltiples retos que asumimos en varias ocasiones para lo que hoy en día conocemos como el sistema de justicia penal. Cuando yo digo que varias voces se han alzado en criticarlo, pero también escucho a varias voces que levantamos la mano, me cuento entre ellos, que creemos que ese sistema de justicia penal es la alternativa a un Estado democrático y de derecho, donde es muy importante que las personas responsables de investigar los delitos nos sigamos profesionalizando, sí, por supuesto, pero no podemos dar un paso atrás, porque esta es una evolución en el derecho penal y procesal penal en nuestro país. Éramos de los últimos países en América Latina que no había entrado a ese sistema acusatorio. Hagamos pues de eso una realidad en un sistema de justicia equilibrado y fortalecido, y ya lo señalaba yo en una charla que sostenía con otros profesionales el día de ayer también. El derecho penal y procesal en nuestro país, o sea el sistema acusatorio vigente, seguirá consolidándose en la medida en que la propia sociedad, y me refiero a todos los acá presentes, también evolucionemos en una coparticipación. Los administradores le llaman a ese tema de una cogobernanza, donde se requiere la participación ciudadana, con temas de cultura de la legalidad y una cultura de la paz para la sana convivencia, donde el otro no se aproveche de la ignorancia, del descuido, de la autoridad en ocasiones, para cometer ilícitos. En esa medida en que todos paguemos nuestros impuestos cuando nos corresponde, sin tratar de sortearlos a través de componendas o de mentiras, porque pensamos que eso no va a tener buen fin. No, yo pienso que esto, a la par que funciona el sistema de justicia penal, para su consolidación significa que tendríamos una sociedad más madura, exigente de sus derechos, pero también obligada a cumplir lo que le corresponde. Muchísimas gracias por seguir contando con su preferencia, y Cuauhtémoc, pues tienes el uso de la palabra, ya te robé unos pares de minutos que los puede recuperar aquí, ellos están dispuestos hasta las 9 de la noche. Muchas gracias, maestro Juan José Olea. Pues para mí es un gusto volver a estar con ustedes en un evento académico de primer nivel como los que siempre hace el maestro Olea y su equipo aquí en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de la Ciudad de México. Yo siempre se los digo, y hoy no será la excepción, lo voy a volver a decir, esta es mi casa, o así me siento, Juan, soy maestro de aquí también desde hace algunos años, pero me siento en casa por varios factores. Con el maestro Olea, permítame robarles un par de minutos para poner el contexto de por qué estoy hoy aquí platicando con ustedes. Con el maestro Olea y su equipo nos une años de amistad, pero años también de trabajo en las trincheras, en los distintos temas de seguridad y justicia en el país, en el ámbito federal y en los ámbitos locales. Me acuerdo, 2003, 2004, donde hacíamos nuestros pininos en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el tema del sistema penal acusatorio. Un servidor, y Juan me examinó para ser investigador del instituto, me acuerdo, por oposición, ahí se ganan las plazas por oposición. Mi tema era el sistema penal acusatorio, no en México todavía, porque pues faltaba tiempo para y camino para el 2008, pero sí en Latinoamérica. En Latinoamérica en esa época los cambios eran muy fuertes. Me tocó estudiar las experiencias de Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, en fin. Y desde ahí para acá, bueno, pues hemos venido trabajando el maestro Olea, un servidor y su equipo, en distintas trincheras que pasan por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pasan por la CETEC, que pasan por toda la parte académica de la Ciudad de México, y pues hoy estoy muy contento de estar con ustedes platicando de un tema, como ya se decía, fundamental para la consolidación del sistema de justicia penal, que es
la unidad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares, el trabajo de las medidas cautelares. Y permítanme entonces en estos minutos comentarles qué estamos haciendo desde el ámbito federal. Tengo el honor de ser el titular hoy de esa unidad, de la UMECA Federal. Ustedes saben que así se le conoce a las UMECAs de la Ciudad de México, de Morelos, de Chihuahua, en fin. Y bueno, pues a mí me toca ser entonces el primer titular de la UMECA Federal. Es una instancia relativamente joven, ya lo iremos viendo en la presentación, pero data de hace un año, menos de un año, tenemos en el orden federal con la unidad de medidas cautelares. La unidad que me toca presidir, para ponerlos un poco en contexto, tiene dos o tres frentes. Es la unidad de servicios del sistema de justicia penal en la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad, que tiene que ver con este tema que ya se platicaba. Aquí no hemos bajado la guardia. Yo soy un convencido, igual que el maestro Lea, de que el sistema penal acusatorio es la opción, de que tenemos que trabajar todos, ministerios públicos, policías, peritos, personal administrativo, académico, en fin, para seguirlo consolidando. Seguimos en la curva de cambio. Fui también, cosa que recuerdo con mucho cariño y afecto, y por eso también quiero mucho esta institución, fui Ministerio Público aquí, yo también en la Procuraduría de la Ciudad de México, ya hace bastantes años, cuando existía la coordinación del Ministerio Público Especializado, era Ministerio Público en Homicidios, y bien, de ahí el cariño que se tiene a este trabajo. Regreso, la unidad de servicios del sistema de justicia penal en la Policía Federal tiene que ver con seguir trabajando en la consolidación del sistema, lo decía ahorita el maestro, la figura del primer respondiente. Estamos trabajando, en breve tendremos la nueva versión del informe policial homologado, que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se hizo mucho más amigable, más concreta y más precisa. Ya se publicará en el Diario Oficial de la Federación en muy breve. Ya se hizo el pilotaje con varias entidades, incluyendo la Ciudad de México. Fue de las entidades donde se hizo el pilotaje para ver qué funcionaba y qué no funcionaba del anterior IPH, del Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, y entonces tenemos ya unas versiones aprobadas por el Consejo, mucho más concretas y precisas. Esos trabajos los coordinamos nosotros junto con PGR y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vendrán cambios también a los protocolos de policía con capacidades para procesar el lugar de intervención, de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y también dos protocolos de la función que me ocupa también y que en otra sesión ya vine a platicar con ustedes de ese tema, que es la policía procesal. Tenemos dos protocolos que tienen que nacionales de actuación que tienen que ver con la seguridad en los centros de justicia donde se llevan a cabo las audiencias orales y los traslados iniciales, temporales y definitivos de imputados, acusados y sentenciados. Esa función me toca a mí también coordinarla en el ámbito federal, el tema de policía procesal. Pero bueno, eso es para un contexto, porque lo que hoy nos ocupa es el tema de la unidad de seguimiento a medidas cautelares. Y como ya también mencionó el maestro Lea, la UMECA, por sus siglas, como se conoce a nivel nacional, o las UMECAs, constituyen una pieza fundamental del sistema de justicia penal, porque entre otras cosas evita lo que se mencionó, la puerta giratoria, evita chocar con el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, evita la sobresaturación de los penales, que haya presos sin condena allá adentro, pero también evita que un proceso se interrumpa porque un imputado se evadió de la acción de la justicia. Entonces, creo yo que bien trabajado las funciones de la unidad de medidas cautelares, como lo iríamos platicando el día de hoy, es lo mejor de ambos mundos. Debido proceso, presunción de inocencia, pero también garantizar que se lleve a cabo los fines del proceso desde lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño. Siempre es muy complicado lograr un balance, el fiel de la balanza entre eficacia y garantismo. Si queremos tener un sistema muy eficaz, a veces sacrificamos garantismo y eso no es bueno. Por otro lado, si tenemos un sistema muy garante, ¿qué pasa con la eficacia? Puede hacer agua. El tema de la unidad de medidas cautelares creo que ayuda a llegar al fiel de la balanza y a tratar de equilibrar los puntos, porque, como dice la lámina, estas unidades de medidas cautelares, tanto la federal, pero también las estatales, la de la Ciudad de México, en fin, ayudan a lograr tres objetivos fundamentales: evitar
la posibilidad de fuga de un posible imputado o acusado y que se lleve a cabo los fines del proceso, también que se destruya evidencia o se complique el proceso, y proteger a la víctima, testigos y demás personas relacionadas con el proceso. La necesidad de cautela es la que nosotros, comunidad de medidas cautelares, tenemos muy en claro, muy en cuenta, y para eso hacemos una serie de herramientas, incluso proponer la prisión preventiva justificada. Bien es cierto, como ya mencionó el maestro Lea, que tenemos un catálogo de delitos de alto impacto desde el 19 Constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales que contemplan la prisión preventiva oficiosa, y ahí tenemos, ustedes lo saben mejor que yo, el homicidio doloso, la violación, secuestro, delitos relacionados con delincuencia organizada, cometidos con medios violentos como armas y explosivos que atenten contra el desarrollo de la contra la seguridad de la nación o el desarrollo de la persona. Bueno, pues esos delitos están etiquetados con prisión preventiva oficiosa. Yo me sumo a lo que refiere el maestro, que nos faltan algunos tipos penales. Me ha tocado estar en el Senado defendiendo estas posturas que tenemos, para ir cerrando la pinza también, que meter algunos tipos como la aportación y el acopio de armas, el tema de robo de hidrocarburos, en fin, que tienen que tener para el buen desarrollo del proceso prisión preventiva oficiosa. Pero lo cierto es que para los demás tipos penales se puede también pedir la prisión preventiva en el orden justificado. Con ese tinte habrá un argumento, habrá un informe o un análisis de riesgo que hace la UMECA, para que entonces se debata en audiencia pública y oral la necesidad de cautela del imputado. Y esos son uno de los temas que les iré platicando cómo lo hacemos en el orden federal. Y también en las entidades federativas. Me toca ser, por esta postura de titular de la unidad federal y por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo veremos más adelante también, me toca ser el coordinador del programa homologado a nivel nacional de UMECAS. Entonces, vemos nosotros, mi equipo, cómo se va invirtiendo el recurso del FASP en este rubro de la UMECA, cómo se van equipando, capacitando la infraestructura, las tecnologías, en fin, las UMECAS locales. Hoy, con gran gusto, les digo que hace un año que no existía este programa homologado a nivel nacional, pues en 22 entidades federativas funcionaban las unidades de medidas cautelares. En otras 4 medio funcionaban y en otras no existían. Hoy las 32 entidades federativas y ahí la federación cuentan con unidades de medidas cautelares. Estamos en un proceso de consolidarlas. Llegarán a un nivel óptimo en algunos años más, pero hoy ya están trabajándose el tema de la unidad de medidas cautelares, atendiendo a lo que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerden que esta autoridad de seguimiento y supervisión a medidas cautelares es un sujeto del procedimiento penal. El artículo, si no me falla la memoria, 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los sujetos del procedimiento penal, y ahí hay dos nuevas adquisiciones, que es uno de ellos es la policía, que ya se ve como un sujeto del procedimiento penal, y otro de ellos es la autoridad de seguimiento y supervisión a las medidas cautelares. Por supuesto, el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, el órgano jurisdiccional, en fin. Pero creo yo que estos dos temas, la policía y la unidad de medidas cautelares como sujeto del procedimiento penal, es algo de remarcar en el código. Pero bueno, estábamos como autoridad y como sujeto del procedimiento penal, pero no existíamos en la práctica, ni a nivel federal ni en las entidades. Se dio a la tarea entonces el Consejo Nacional de Seguridad Pública de armar este modelo homologado para que las entidades cumplieran el mandato de la ley y tengamos entonces hoy unidades de seguimiento y supervisión en todo el país. Como ya les refería, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de esta autoridad de seguimiento y supervisión a medidas cautelares como un sujeto de este procedimiento. Y realiza, entre otras funciones, dos fundamentales que son las que les quiero platicar el día de hoy. Evaluaciones de riesgo procesal, y veremos en el ámbito federal cómo las estructuramos y cómo las trabajamos, pero también lleva a cabo la supervisión y el seguimiento de las medidas cautelares, así como de las condiciones para la suspensión condicional del proceso. Eso es lo que hacemos en el ámbito federal. Nos toca atender un promedio de 150 pedimentos diarios del órgano del Consejo de la Judicatura Federal. Estamos trabajando en 39 centros de justicia penales federales en el país.
Este año el Consejo de la Judicatura Federal crecerá a 48 centros de justicia penales federales en el país. Cada centro de justicia penal federal se compone de por lo menos, empezamos con una sala de audiencia, dos, tres, hoy tenemos prácticamente dos a tres o más salas de audiencia en cada centro de justicia. Y bueno, ahí en ese centro se encuentra nuestra unidad de policía procesal presente para la custodia y seguridad del centro y las salas, pero también se encuentra presente nuestra gente de la unidad de medidas cautelares. Es decir, tenemos un despliegue nacional donde en cada centro de justicia está presente personal de la UMECA Federal. Todo lo tenemos hoy por hoy centralizado acá en sede de la Ciudad de México, es donde tenemos nuestra dirección jurídica, nuestra dirección administrativa, nuestra dirección de gestión, y todo el tema lo tenemos controlado desde la Ciudad de México. Pero sí quería yo comentarles que, a diferencia de las UMECAs locales, pues que se centran en una entidad por su propio trabajo, nosotros tenemos un despliegue nacional y atendemos las peticiones tanto de la Procuraduría General de la República como de los jueces de control en el ámbito federal. También, siguiendo un modelo y una buena práctica en los estados, salvo, creo yo que si vemos experiencias internacionales y dónde se encuentran las UMECAS, dónde se encuentran las unidades de medidas cautelares en el ámbito internacional, hay tres opciones. Una opción es que dependan o se encuentren en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Otra opción es que se encuentren en el Poder Judicial, que dependan del Poder Judicial. Y una tercera opción es que dependan de las Secretarías de Seguridad Pública. ¿Qué pasa en México? En México, en 30 UMECAS de las estatales se encuentran en seguridad pública. Dependen de seguridad pública. Hay dos excepciones en el país: Chihuahua y la Ciudad de México, que dependen del Tribunal Superior de Justicia. No es que esté mal, es una de las prácticas, es una práctica incluso reconocida internacionalmente. Ya les dije las tres opciones: Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública o la autoridad que tiene que ver con los temas policiales y de seguridad, o en el Ministerio Público. La cuarta opción, que sería desde mi óptima la ideal, es que estuviera en un órgano autónomo que no dependiera de ninguna de las otras tres. Sí, lo que pasa es que esto es un poco utópico, porque pues requiere crearse este órgano, tener recurso, tener infraestructura, tener presupuesto, modificar la norma, y hoy por hoy pues no dan los tiempos para eso en México. Entonces estamos trabajando así en seguridad pública. En el ámbito federal no es la excepción. Pertenecemos a la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, del maestro Renato Sales Heredia. Él delega esta facultad a la Policía Federal, y la Policía Federal, entonces, el Comisionado General de la Policía Federal, que anunciaba el maestro Lea, mi jefe directo, que vendrá la semana que entra con ustedes, el maestro Maneli Castilla Cravioto, emite un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio del año pasado, donde creamos entonces esta unidad de seguimiento y supervisión a las medidas cautelares. Muy brevemente, nada más quisiera, porque sé que ustedes lo conocen y está en el código, pero las reglas en el andamiaje de los artículos del Código Nacional, si me permiten 5 minutos dar solamente un repaso de los artículos más importantes que refieren el actuar de la UMECA, tanto locales como la federal. Las reglas generales de las medidas cautelares están contempladas en el artículo 153, y esto es importante porque refiere que serán impuestas, estas medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, no ministerial, no policial, no por argumentos de la defensa, por resolución judicial y por un tiempo indispensable para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima o ofendido, o evitar obstaculizar el procedimiento. Esos son los tres rubros. Hemos tenido muchos, a veces, y sobre todo al inicio, tanto de las UMECAS locales como de la federal, problemas con los jueces y con ministerios públicos, debo decirlo, en algunas entidades, y les comento en el ámbito federal, mi experiencia, la experiencia de mi equipo de la UMECA Federal, que no captaban este artículo, que refiere precisamente el fin último de las medidas cautelares y el fin y el trabajo de la autoridad de seguimiento y supervisión. No, de repente nos pedían un insumo, una evaluación de riesgo, que ya iremos viendo, les presentaré cómo le elaboramos, a manera de dictamen. No es un dictamen, porque nuestra gente no es perito,
no hacemos dictámenes, hacemos evaluaciones a manera de un análisis de riesgo. Por supuesto que no es vinculante para las partes, pero que sí ayuda a la hora de debatir o no la necesidad de cautela, pero también nos las pedían como dato o como medio de prueba, incluso para subirlo al escrito de acusación y luego, por ende, pasarlo a la etapa intermedia, debatir su admisión y llegar a desahogarse como prueba. Eso es un sinsentido. Nos negábamos, por supuesto que nos negábamos, de ahí empezaron a llegar para mí algunas multas por negarme al mandato judicial. Sin embargo, ya en conversatorios con los jueces federales, con los magistrados y con los consejeros de la Corte que llevan estos temas, ya allanamos el terreno y ya todos ahorita nos falta, pero vamos más o menos trabajando en el mismo tenor. ¿Cuál es el objetivo realmente de estos instrumentos que tienen que ver con la aplicación y con el seguimiento de las medidas cautelares? En el mismo tenor, el artículo 154 refiere la procedencia de las medidas cautelares y son para estos tres rubros y no son para los tres rubros que refiere aquí el artículo. El juez dice que podrá imponer la medida cautelar a petición del MP, pero también de la víctima, esto es importante, o ofendido. Nos ha tocado a veces que los abogados de la víctima, la propia víctima, refieren también la necesidad de cautela porque se sienten ellos de alguna manera en una esfera de temor de que el imputado esté fuera y de que pueda correr algún riesgo su patrimonio o su persona o incluso el proceso por contaminado o destruir prueba. Entonces, la víctima también puede hacer las solicitudes cuando ocurran las constancias siguientes. Vamos a ubicar procesalmente dónde actuamos, porque también ahí al principio había confusión. Procesalmente es una vez formulada la imputación, y es decir, ya que comenzó el ejercicio de la acción penal, que el Ministerio Público ya está con el juez de control y que el propio imputado se acoja al término constitucional 72 o 144 horas, podrá ahí entonces empezarse a debatir el tema de la medida cautelar. La segunda opción es cuando se haya vinculado a proceso, que creo yo que es la opción natural. Si nosotros empezamos una fase de investigación desformalizada, el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para entonces judicializar el asunto, formula imputación y entonces ya se vinculó a proceso, ¿qué es lo que sigue? Desde mi óptica es el tema más natural que se debatan las medidas cautelares antes de llegar a un plazo de cierre de investigación. Ese es el óptimo. Y también en el caso del que el fiscal o el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional. En ese tenor se deberá resolver antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Y para tal efecto, entonces, las partes podrán ofrecer los medios de prueba pertinentes para el debate de la necesidad de la cautela. Otro tema que acá, yo sé que ustedes son ministerios públicos, policías, secretarios, expertos en este tema, lo que hemos vivido en el ámbito federal es que el Ministerio Público a lo mejor está en su área de confort, el MP federal, y hemos tenido conversatorios con ellos también sobre este tema, y entonces dice, medios de prueba para apuntalar esto, no, pues ahí está la UMECA, y que ellos lo hagan. Eso sería el óptimo, lo ideal. El tema es que no tenemos, como pasa en la mayoría de las estructuras del país, sobre todo con el sistema nuevo, pues gente suficiente, equipamiento suficiente, recursos, vehículos, para generar todos los medios de prueba y entonces apuntalar la necesidad de cautela. Lo ideal es que ambas partes, la Procuraduría por un lado, pero la Unidad de Medidas Cautelares por el otro, vayan de la mano, en todo caso, para obtener medios de prueba que tenga que ver con el debate de la necesidad o no de cautela. Ya les plantearía en un rato más cómo elaboramos nosotros el informe de riesgo procesal. Los tipos de medidas cautelares, sabemos que son las 14 medidas cautelares que se contemplan en el código. La última ratio de la medida cautelar es la prisión preventiva. Y cierto que este tema de la medida cautelar, y cierto que la autoridad de seguimiento y supervisión a las mismas abona, como lo decía en un principio, al debido proceso y a fortalecer la presunción de inocencia. Con el sistema tradicional, tinte inquisitivo, era el cuando se, y ustedes lo saben también, cuando se dictaba un auto de formal prisión, pues donde quedaba el indiciado.
privado de su libertad y contra todo en su contra tenía que defenderse y probar su inocencia, pero privado de su libertad. El tema que refiere el sistema penal acusatorio con las medidas cautelares y su nuevo enfoque y esta autoridad de seguimiento es que, no obstante que se vincule a proceso, el tema de la prisión preventiva se tiene que discutir por separado, y creo yo que ese es uno de los grandes beneficios del sistema penal acusatorio. No tiene que ver y no va de la mano vinculación a proceso con prisión preventiva, como si iba de la mano auto de formal prisión con esta prisión preventiva y que quedara privado el indiciado de su libertad durante el proceso. Acá no, salvo excepción de los delitos de prisión preventiva oficiosa, como ya lo mencionamos. Pero entonces viene un catálogo de medidas cautelares muy interesantes que refiere el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente desde la presentación periódica al juez o ante la autoridad que él ordene. En casos nos ha tocado que los imputados van a firmar con nosotros, a la UMECA, cada semana, cada 15 días, en fin, o en el Poder Judicial Federal, y entonces ahí se va documentando la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, inmovilización de cuentas, en fin, las medidas cautelares que ustedes ya conocen. Y les iré explicando brevemente cómo en el ámbito federal damos seguimiento y hacemos la supervisión de este tipo de medidas. Pero hay algunas importantes, como el tema de la colocación de localizadores electrónicos. Ese es un tema que nos ayudaría mucho a despresurizar las prisiones preventivas justificadas, y nos ayudaría mucho también a despresurizar el seguimiento persona a persona que damos hoy. La colocación de localizadores electrónicos lo que hace es que la persona trae una tobillera, que esa es una tobillera eléctrica para no revictimizar y que traiga acá y que todo el mundo sepa que está vinculado a proceso, que está con una medida cautelar. No, generalmente es una tobillera discreta. La persona que se le coloca esta tobillera puede seguir su vida normal, puede hacer ejercicio, bañarse, nadar, en fin. Sí tiene que estar pendiente de estar cargando su localizador por lo menos cada 48 horas. Y lo que hacemos es que se hace en un sistema informático geocercas, se hacen redes de mapas, en fin, para que si la persona, dependiendo la condición que imponga el juez, sale de un cierto parámetro, de un cierto territorio, o visita ciertos lugares que no tiene permitidos, por ejemplo el aeropuerto o la estación del tren, o por ejemplo la casa de la víctima, en fin, que nos arroja a nosotros una alerta en el teléfono y en la computadora. Entonces nosotros en ese momento hacemos la verificación y damos aviso, como lo refiere el código, a las partes, para que se haga entonces una audiencia de revisión a la medida cautelar y probablemente esa persona se le quite ese beneficio. Debo decirles que estamos hoy en la fase, en la Policía Federal, en la unidad que me toca presidir de medidas cautelares, de elaborar nuestra propia tecnología. Estamos con la División Científica de Policía Federal elaborando los brazaletes electrónicos. Hoy no tenemos el equipo propio. ¿Cómo lo estamos trabajando entonces? Y eso fue también por un acuerdo con los jueces federales y con los ministerios públicos. Aquel imputado que quiera y que tenga las condiciones y que quiera acogerse al beneficio del localizador electrónico, pues él puede ir con la empresa que él desee a contratar el servicio. Nosotros lo que hacemos es verificar que esa empresa cumpla con las condiciones de seguridad que nosotros pedimos para el seguimiento. Contrata el servicio y nosotros hacemos el monitoreo desde el punto de vista de la localización, de las alertas en los instrumentos que nos toca seguir, y así es como estamos trabajando. Una vez que tengamos nuestra tecnología, bueno, pues ya será responsabilidad de la Federación colocar todos los brazaletes y todo el tema del monitoreo. Hoy el imputado, cuando así les digo, sea acreedor a esta medida cautelar, es libre de contratar con el mejor postor el brazalete y nosotros hacemos el seguimiento a las alertas. El tema también que tenemos de medida cautelar muy recurrente es el resguardo en su propio domicilio. Ahí también damos un seguimiento puntual día a día con visitas, con llamadas telefónicas, firma de bitácoras, fotografías, en fin, para asegurar que el imputado está en su domicilio y no sale de esa jurisdicción. Y por supuesto la prisión preventiva no nos toca.
no nos toca textualmente. En el código se establece que la autoridad de medidas cautelares dará seguimiento a las medidas cautelares, exceptuando la prisión preventiva. La prisión preventiva le toca al sistema penitenciario, no a la unidad de medidas cautelares. Ahí también hemos tenido algún tema de confusión con las autoridades. Hemos aclarado que el código es muy claro en ese tenor y que para eso está en el ámbito federal el órgano administrativo desconcentrado de protección federal, PIRS, que también depende de la Comisión Nacional de Seguridad, pero son los que dan este tipo de seguimiento a los que tienen prisión preventiva. Y refiere este artículo al final lo que ya platicaba yo: la medida cautelar no podrá ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. No es esto, y lo decía el maestro Lea, no es una pena anticipada, no es un reconocimiento de culpabilidad, no es una técnica de investigación, no es un medio de prueba el tema de la medida cautelar, no. Simplemente es un beneficio en el ámbito del debido proceso y de la presunción de inocencia que hoy tienen los involucrados en el drama penal, para que el proceso penal se continúe, pero que con el imputado en libertad, y se asegure de nueva cuenta la cautela, que no se va a la acción de la justicia, que no complique el proceso, que no atente contra la víctima o algún otro interviniente. El tema de la proporcionalidad es fundamental. Los jueces lo aplican siempre tomando en cuenta el criterio de mínima intervención. Aquí el Ministerio Público todavía a veces, en el ámbito federal, estamos muy con el tinte a veces del sistema tradicional, de que, bueno, voy a pedir la prisión preventiva siempre, a ver si pega. Oye, pero no traes, no, la voy a pedir. No, ¿cómo los traemos todavía a veces, en el ámbito federal, ese chip en el cerebro de que, bueno, prisión preventiva, oye, pero no traes elementos, no hay riesgo, no, a ver si pega. El tema es tratando de tener ese punto de mínima intervención. El juez por eso oye a las partes, y creo yo que eso es muy enriquecedor en el sistema acusatorio. El debate, el principio de contradicción y de inmediación es fundamental, donde se debaten todos los temas en las audiencias, y las medidas cautelares no es la excepción. El tema de debatir o no una medida cautelar con inmediación y contradicción es fundamental y es de los temas más importantes en el sistema, para ver si estamos hablando nada menos que de que una persona lleve su proceso en libertad o no. El debate debe ser de altísimo nivel y debe haber insumos fundamentales para el mismo. Se tiene que tomar en cuenta entonces esta proporcionalidad de la medida cautelar con idoneidad y proporcionalidad de la medida, y se podrá tomar en consideración en análisis de evaluación de riesgo que nosotros como UMECA realizamos. La imposición de la medida cautelar, yo les decía hace un rato que había una confusión. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137 y 138, refiere el tema de las medidas de protección y el tema de las providencias precautorias. Nada tiene que ver eso con las medidas cautelares, y ustedes lo saben. A veces se confundían, y que nosotros también, la unidad de medidas cautelares, teníamos que dar seguimiento a las medidas de protección. No, porque aunque las medidas de protección se pudieran llegar a parecer a una medida cautelar, el momento procesal es distinto. No se ha judicializado el asunto, es decir, el Ministerio Público se encuentra en la fase inicial de investigación, y ahí no hay medida cautelar. Creo que ya estamos de acuerdo aquí en el foro de que la medida cautelar se empieza a gestar y se empieza a trabajar una vez que se judicialice el asunto y están las vertientes. Lo ideal desde mi óptica es, después de la vinculación a proceso, que se abra lugar a debatir sobre la necesidad de cautela e imponer tal o cual medida cautelar o la prisión preventiva, pero también si el imputado se acoge al plazo constitucional 72 o 144 horas para efecto de ofrecer medios de prueba, el Ministerio Público ahí también puede abrir el debate sobre la imposición de una medida cautelar, prisión preventiva, por lo menos por lo que hace a ese periodo. De ahí que varios abogados, y esta es una opinión personal, y de lo que hemos visto en audiencias en el ámbito federal, renuncien al plazo constitucional del 72 o 144 horas y establezcan que se resuelva la situación jurídica de sus defensos, de sus clientes, en ese momento, porque para empezar entonces
pues se debate o no la vinculación a proceso, pero también se le ahorra a su cliente que esté en prisión preventiva por lo menos durante ese plazo. Entonces, eso puede llegar a ser una estrategia, y como parte de la teoría del caso, la defensa dice, bueno, pues renuncio al plazo, si no voy a ofrecer un medio de prueba, ¿para qué tomo el plazo constitucional? Mejor de una vez que se resuelva la situación jurídica, y ahí también me ahorro el debate de la medida cautelar, por lo menos por el plazo constitucional. Y ya se debate una vez vinculado a proceso, si es que se vincula a proceso. Entonces, sí quería yo ser aquí muy enfático que las medidas de protección, pero tampoco las providencias precautorias para asegurar la reparación del daño no son medidas cautelares. La medida cautelar tiene otro fin y es una vez ya en la fase complementaria, ya judicializado el asunto. El debate de la medida cautelar, otro tema que nos ha costado trabajo en el ámbito federal, llegar a un debate de nivel en el ámbito federal. Y les voy a decir por qué creo yo, y no sé, al rato me gustaría a lo mejor oír la experiencia de alguno de ustedes como ministerios públicos, como fiscales. En el sistema tradicional, los que fuimos como yo, ministerios públicos en el anterior sistema, no estábamos acostumbrados a debatir la necesidad de cautela, porque no la necesitábamos, porque obteniendo el auto formal prisión, con eso nos bastaba para que se quedara guardado el indiciado, ¿cierto? Hoy no, hoy nos cambia la jugada del código y nos dicen, bueno, ya se vinculó a proceso, pero ya se vinculó a proceso, ¿eh? Requieres la cautela, requieres prisión preventiva justificada, debate. Debate y no solamente con un argumento, y no solamente citando artículos, sino debate realmente con datos de prueba o incluso ofreciendo medios de prueba la necesidad de cautela. Y eso el MP, por lo menos en el ámbito federal, no estábamos acostumbrados y seguimos en la mayoría de los casos no haciéndolo. No haciéndolo. ¿Por qué? Porque cuando se abre el debate de medidas cautelares, lo que hacemos como ministerios públicos muchas veces es volver a repetir aquellos datos de prueba que me sirvieron para la vinculación, el hecho y la participación. ¿Y eso qué tiene que ver con la necesidad de cautela? Nada, no tiene que ver, o en ínfima proporción. Acá lo que el juez necesita, y se los ha dicho en audiencia a los ministerios públicos, es, ministerio público, pues no, ninguna de esas medidas cautelares, porque no me, menos la prisión preventiva justificada, porque no me estás justificando nada. No me estás diciendo por qué Juan Pérez no puede llevar su proceso allá afuera en libertad. No me estás diciendo que amenazó al imputado, no me estás diciendo que no tiene un modo estable o trabajo, lugar, domicilio, no me estás diciendo que tiene antecedentes, que tal, que ese riesgo procesal no me lo estás diciendo y no tienes medios de prueba. Entonces, es fundamental, creo yo, trabajo en equipo. Sí, la UMECA tiene que hacer su labor, y ahorita les comento cuál es el mecanismo que hacemos nosotros para la evaluación de riesgo y para el seguimiento, pero también la autoridad investigadora tiene que hacer lo suyo, creo yo, para hacer entonces el cierre de la pinza y para que realmente ambas instancias puedan, en su caso, ofrecer medios de prueba o datos, por lo menos referir datos de prueba para la necesidad de cautela de un imputado. Ahora, el contenido de la resolución, el 159 habla del contenido de la resolución y es también categórico en expresar que la resolución de una medida cautelar habla de la imposición de la medida y va a justificar lo que motivó a llevar a cabo esta medida, los lineamientos para aplicar la medida y la vigencia de la misma. La medida cautelar puede ser revisable, no es permanente hasta que termine con la sentencia el proceso. Ustedes lo saben, y es algo también bueno con el sistema penal acusatorio, que las medidas cautelares son revisables en cualquier momento del proceso. Si las condiciones cambian, entonces la medida cautelar también puede cambiar, y esta se puede ratificar, ¿cierto?, después de un debate en una audiencia de revisión de medidas cautelares, pero también se puede suspender o se puede modificar por alguna otra, o puede modificarse su duración, por ejemplo, en el plazo constitucional que les hablaba hace un rato. Puede ser una medida cautelar de prisión preventiva justificada por lo que hace al plazo constitucional, y después vemos, Entonces, ese tema de la ahí la autoridad judicial también, cuando está dictando el contenido de la resolución de la medida cautelar, establece los lineamientos para la aplicación de la medida, y ahí entra la autoridad de medidas cautelares. Para entonces, cuando le imponen una medida cautelar distinta a la prisión preventiva a algún imputado de los del 155 del Código, entramos nosotros como autoridad y le hacemos un traje a la medida, si me permiten esta expresión, al imputado. Le hacemos una entrevista primero de encuadre para ver, no todo el seguimiento es igual, aunque tenemos un parámetro de cómo, a qué,
cómo vamos a darle seguimiento a cada una de las medidas cautelares del 155, pero le hacemos un traje a la medida. ¿Por qué? Porque con esa entrevista de encuadre nos vamos a dar cuenta qué tanta necesidad de supervisión o no tiene ese imputado y cómo tenemos que manejarlo. Le hacemos firmar un tipo de convenio para que esté consciente el imputado que tiene que reportarnos a nosotros, autoridad de medidas cautelares, su cambio de domicilio, su situación en un momento dado que tenga que salir de un ámbito que no lo autorice el juez, si está en un ámbito de quedarse en el domicilio, pues si va a recibir alguna visita o no, en fin, todo ese tema, nosotros damos el seguimiento y hacemos un reporte a la autoridad judicial, un reporte periódico. Esa entrevista de encuadre nos sirve para decirle al imputado y para que no haya sorpresas. El imputado fácilmente está gustoso de llevar su proceso en libertad y entonces entiende la entrevista y entiende lo que está firmando para comprometerse a llevar una relación de cordialidad y de seguimiento a la medida cautelar cuando lo estamos nosotros revisando. Aquí es lo que les hablaba de la revisión de las medidas cautelares y que las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación o la sustitución o modificación de la misma. Y tendrá que resolverse en 48 horas este tema, para ver si no es desechado de tajo, como dice el código, tendrá que llevarse a cabo una audiencia para el tema de que se debata o no si se va a cambiar la medida cautelar ya interpuesta. Es importante que las partes invoquen datos o ofrezcan medios de prueba para la necesidad de la cautela o para cambiar la prisión, la medida cautelar. Ese tema también en las audiencias de revisión de medidas cautelares es lo que impera. El debate sobre la referencia sobre por qué hay que cambiarla y los medios de prueba para hacerlo. Bien, en el tema de la evaluación y supervisión, que es lo que les comentaba, lo que nos toca hacer a nosotros, distintas a la prisión preventiva, vamos a dar nosotros el traje a la medida al imputado y vamos a hacer entonces una evaluación de riesgo. ¿Cuándo hacemos esta evaluación de riesgo? Cuando el Ministerio Público, y hablaba el maestro Olea hace un rato del primer respondiente, se me vino a la mente porque ahí nosotros empezamos desde, ustedes miran, ¿qué tiene que ver el policía primer respondiente, aquel que detiene en flagrancia, por ejemplo, con la autoridad de medidas cautelares o con la imposición de la medida cautelar? Tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque ustedes saben que el primer respondiente, entre otras funciones, tiene el informe policial homologado, hace la detención, protege a los involucrados, entrevista testigos, preserva el lugar, en fin, una serie de factores. Pero hace un tema que es llenar el informe policial homologado y ahí es el qué, cómo, cuándo, dónde, ahí está en el IPH. Ese insumo lo usamos nosotros, la autoridad de medidas cautelares, usamos el IPH, nos vamos a la carpeta de investigación, tenemos acceso a la carpeta y sobre todo nos vamos al hecho, a la participación y a cómo se comportó desde el momento de la detención el imputado. ¿Amenazó a la víctima? ¿Se comportó bien? ¿Se tuvo que utilizar la fuerza, algún nivel de la fuerza por parte de la autoridad captora? Eso a nosotros nos da luz para ver si hay focos amarillos o no y entonces profundizar más en ciertas conductas del imputado. Entonces, lo que nosotros le pedimos al Ministerio Público en el ámbito federal es que cuando tenga un detenido, ya hablábamos del caso de flagrancia, se ha puesto a disposición ese detenido, nos avise dentro de las primeras 12 horas que va a judicializar un asunto y que requiere un análisis, perdón, un informe de riesgo, un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo. Porque nosotros nos tardamos en hacer el procedimiento de la entrevista, de consultas a Plataforma México, fuentes abiertas, cerradas, verificar datos de la entrevista, desde telefónicos, visitas, en fin, nos tardamos 24 horas en un promedio para elaborar una evaluación de riesgo. Entonces, si le sumamos 24 horas que nos tardamos nosotros, más 12 horas que ya el Ministerio Público va trabajando en este plazo de la retención, pues ya estamos hablando que los tiempos de las 48 horas se nos empiezan a complicar, ya van 36. Entonces, lo que le pedimos al Ministerio Público, en las primeras 12 horas, dinos que vas a requerir una evaluación de riesgo para empezar a actuar y empezar a coordinarnos. Lo hace a veces después, y no es que nos neguemos, pero ya nos complica mucho el actuar. Ya los tiempos van a estar muy vencidos para entregar una evaluación de riesgo.
El 164 refiere ciertas obligaciones para la UMECA. La información que se recabe, dice el artículo, con motivo de la evaluación de riesgo, no puede, y subrayo, no puede ni debe ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. En ocasiones nos pide el fiscal, bueno, danos todos los insumos de cómo llegaste a esta evaluación y qué llamadas hiciste y a quién entrevistaste. No. No, eso es de la autoridad de medidas cautelares, es para un fin muy específico. Lo que yo le voy a dar, no solo al MP, sino a las partes, para seguir un principio también de contradicción y un principio de igualdad de armas, es el informe de riesgo, ese sí, la evaluación, a ambas partes para que ellos debatan, no al juez, que ese era otro tenor que discutíamos al principio de la creación de la UMECA y que en conversatorios lo limamos. El juez no tiene el informe, no tiene la evaluación, sería tanto como darle la carpeta de investigación en el sistema, en un proceso normal, no, se le da a las partes y ellos debaten el análisis de riesgo, preparándose previamente, por eso las 12 horas primarias es importante, para que haya tiempo para el MP, pero también para la defensa en igualdad de armas, de debatir a buen nivel la necesidad o no de cautela en una audiencia, no al juez. Hemos tenido problemas, y ahorita les platico, con los jueces del sistema anterior, con los jueces de distrito, que no son jueces de control, que todavía no están familiarizados con el sistema acusatorio, con ellos hemos tenido muchos problemas. Ahorita les comento en qué rubro, que tiene que ver con el artículo 15, quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, terminando este orden de ideas del articulado, nosotros como autoridad de seguimiento y supervisión tendremos acceso a las bases de datos, mi gente, un servidor tiene acceso a Plataforma México, a las bases de datos del CNI, del Centro Nacional de Información, de la Secretaría de Gobernación, pero consultamos también fuentes abiertas, consultamos redes sociales, Facebook, Twitter, no sé qué otros haya, Instagram, en fin, a ver qué hay. Hacemos consultas, verificamos llamadas, en fin, notas periodísticas con el debida reserva, ¿no? Pero todo nos sirve, la información es poder y mientras más nosotros tengamos información, podremos hacer una evaluación de riesgo mucho más puntual. Bueno, el objeto del tema del seguimiento de las medidas cautelares tiene que ver que esta supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas distintas a la prisión preventiva, eso es lo que hacemos nosotros, entrevistar periódicamente a la víctima, al testigo, con objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar. Nosotros en nuestra bitácora de actuaciones, y lo reportamos periódicamente, tenemos que decir a quién entrevistamos, a quién visitamos, a qué llamadas hacemos, para que entonces podamos darle un seguimiento a la medida cautelar, realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas. Si nosotros le decimos al imputado, voy a ir todos los martes a las 5 de la tarde a tu domicilio a ver cómo, pues ahí va a estar todos los martes a las 5 de la tarde esperándonos. No, son visitas no anunciadas. Podemos incluso tener la facultad de pedirle al imputado proporcione muestras sin previo aviso para ver si no está ingiriendo bebidas alcohólicas, si no lo tiene permitido, algún tipo de droga, en fin, podemos nosotros también, no lo hemos hecho hasta ahorita, pero tenemos esa facultad de hacerlo vía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Revisar y sugerir cambios de las condiciones en las medidas cautelares impuestas al imputado. También nosotros podemos sugerirle a las partes que haya una audiencia de revisión de la medida cautelar para cambiar las reglas del juego y para cambiar las condiciones de seguimiento. Informar a las partes aquellas violaciones de las medidas y obligaciones impuestas de inmediato. Eso es lo que primero hacemos. En el momento en que incluso todavía no verificamos que se incumplió la medida cautelar, sino de que hay riesgo de incumplimiento, avisamos a las partes, a ambas partes, para que tomen las precauciones necesarias. Parte de, y ya no les comenté esto, lo dejé al aire, pero lo retomo. Parte, creo yo, del beneficio que tenga que ver que la UMECA esté en una autoridad policial, como es el caso de nosotros en la Federación, es que tenemos capacidad de hacer uso de la fuerza, es que tenemos personal de seguimiento que es policía. Mi personal de seguimiento, aparte de ser psicólogos, abogados, comunicólogos, trabajadores sociales y de estar capacitados en el tema de la entrevista, de dar seguimiento, bases de datos, redes de vínculos, en fin, somos policías también.
tenemos portación de armas, sabemos, tenemos el uso de la fuerza. Recuerden que el único que puede hacer uso de la fuerza es la autoridad policial, y entonces creo que eso blinda un poco más el tema de que haya un riesgo en una situación. Si es una autoridad civil per se, la UMECA, y hay una situación de riesgo en un seguimiento, en una supervisión, pues entonces tendrá que llamar a la fuerza pública. Aquí ya somos nosotros. Mi personal de medidas cautelares está armado y podemos dar el seguimiento como policías. ¿Por qué creo yo que no es lo ideal que esté en el Ministerio Público? ¿Quién pide la medida cautelar? El Ministerio Público. Y si él mismo se autohace el análisis de riesgo, es juez y parte. Creo yo que no tendría, perdería objetividad si la UMECA estuviera en sede ministerial. Lo mismo pasa en el ámbito judicial, que yo sé que aquí en la Ciudad de México así está. Pero el juez es el que decide qué medida cautelar, por cuánto tiempo, prisión preventiva o no, en fin. Y si su mismo personal del Poder Judicial es el que elabora los informes de riesgo y da hasta la supervisión, creo yo que también pierde objetividad. ¿Cuál sería el ente entonces que no está debatiendo en una audiencia la necesidad de cautela o no? Pues no es el juez, porque es el que resuelve, no es la defensa, no es el MP. ¿Qué otro sujeto de procedimiento queda? Por la policía. Y entonces es ahí donde la mayoría de las unidades de medidas cautelares han quedado, en el ámbito policial, en seguridad pública. ¿Qué es lo ideal o no? Lo ideal, le reitero, es que haya un órgano autónomo que se dedique solo a eso, pero de las demás opciones creo yo que es el más imparcial, la autoridad policial, para darle este seguimiento a las medidas cautelares. Ahora, esto ya de alguna manera lo platiqué, este es un dolor de cabeza para las UMECAS. Lo que nos ha tocado a nosotros con el quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que me voy a permitir leerlo textualmente para ponerlos en el parámetro de lo que estamos trabajando. Dice el quinto transitorio: tratándose de aquellas medidas privativas de libertad personal o de prisión preventiva que hubieran sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional tome en consideración la evaluación de riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese en términos de las reglas de la prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en los términos del 176 al 182, es decir, por nosotros, por la UMECA. ¿Qué nos ha pasado con esto? Que bueno, pues en todos los asuntos del sistema tradicional donde la persona que está llevando su proceso privada de libertad, si hubiera sido en el sistema penal acusatorio, podría haber optado por el beneficio de llevar su proceso en libertad, se está acogiendo a este beneficio y entonces tenemos un mundo de trabajo para hacer las evaluaciones de riesgo. Tenemos que ir a los penales, entrevistar a la persona, hacer la evaluación, dársela al juez, aquí sí al juez, para que haya un debate. Lo que no está pasando, y aquí estamos incumpliendo el quinto transitorio, es que muchas de las veces el juez unilateralmente, al fin juez del sistema tradicional, resuelve sin inmediación y contradicción. No hace la audiencia, sino simplemente toma la evaluación de riesgo y resuelve la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva o la negación en su caso. Es un tema que nos ha costado trabajo, se los tengo que decir, pero hacemos la evaluación de riesgo. Y aquí lo que debería de proceder es, se le da a las partes para que, como dice el quinto transitorio, se debate en audiencia ante el juez de distrito, en este caso, si se va a modificar o no la medida cautelar interpuesta con el sistema anterior. Es un tema que nos quita mucho trabajo, nos quita tenemos un rezago importante, porque no solamente es ir a entrevistar, hay que hacer accesos a los penales, entre hacer las entrevistas, hacer la evaluación.
y entonces esperar a que el juez de distrito haga la audiencia en la mayoría de los casos, ojalá, y si no resuelva sobre lo conducente. Aquí pusimos al final del quinto transitorio algún texto que me gustaría reiterarles. Si existe riesgo procesal, no se debe otorgar la libertad a quien solicitó la revisión, y esto es, si es igual en el sistema acusatorio, tiene que correr la misma suerte en el sistema anterior. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento. Ah, por el quinto transitorio vamos a salir todos. No, no vamos a salir todos los que podamos aplicar. Se discutirá en su caso si eres acreedor al beneficio porque tienes poco riesgo de fuga, porque no vas a complicar el proceso, en fin. Hay que ver también aquí el tema de la evaluación de riesgo y que se debate en audiencia. El problema es que como son jueces que todavía no están familiarizados con el sistema acusatorio, les cuesta trabajo entender la figura de nosotros como MECA. Y entonces unilateralmente a veces toman la resolución y en ocasiones no la más acertada, por desgracia. Bien, cambiando un poco de tema, este es el acuerdo de creación de la unidad federal, que como les digo, el 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea esta autoridad de seguimiento y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, porque hay un tema del que no les he hablado. No solamente damos seguimiento a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, sino también a las condicionantes para la suspensión del proceso. Cuando haya una suspensión condicional del proceso, las partes se acogen, el juez le da un hacer o no hacer al imputado por un periodo no menor a 6 meses ni mayor a 3 años, y en fin, uno o varios de los que establece el código o algún otro, tenemos que darle seguimiento nosotros también a esas condicionantes de la suspensión del proceso, entre ellas la reparación del daño, entre ellas someterse a rehabilitación, apoyo psicológico, trabajo en favor de la comunidad. Mucho nos ha tocado tocar puertas con los municipios para, a ver, aquí está el imputado y viene a hacer trabajo en favor de la comunidad. A mí el juez federal me dijo que a mí un MECA que le consiguiéramos trabajo en favor de la comunidad, entonces ahí tienen al imputado o enseñando a leer, en el mejor de los casos, una maravilla, en lugar de que esté guardado en prisión preventiva, que esté enseñando a leer o que esté dando clases de primaria, ¿verdad? En otros de los casos no tan brillantes, pero bueno, sirve barriendo el parque los sábados o lavando las banquetas o pintando las cercas, en fin, trabajo en favor de la comunidad, y ahí entra la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, municipio, estado y federación. Lo hemos estado trabajando así en varias entidades federativas del país para el seguimiento a las condiciones de suspensión del proceso. Si detectamos un incumplimiento, inmediatamente, igual que la medida cautelar, tenemos que avisar a las partes para que en su caso se regrese el proceso a la instancia en la que estaba y se continuara como si nunca hubiera sido suspendido. Entonces, es una responsabilidad importante la que tenemos porque no son pocos los temas que están en suspensión condicional del proceso. Este es un pequeño diagrama de flujo de cómo operamos en el ámbito de la UMECA y si nos ubicamos en el disparador, bueno, ¿quién es el que hace el trabajo de disparar el proceso? Como ya lo decíamos, puede ser, perdón, sí, para que los pueda yo un poco explicar, como ya lo decíamos, el juez, el Ministerio Público, el imputado, la víctima, el defensor o el asesor jurídico pueden ser los disparadores en este rubro para el análisis de riesgo. ¿Cómo lo estamos trabajando en el ámbito federal? Nos lo solicitan por correo electrónico, privilegiando la comunicación entre autoridades por cualquier medio. Estamos trabajando en un sistema informático de interconexión, utilizando las tecnologías de la información para estar interconectados con el Poder Judicial y con la PGR, pero de momento lo hacemos vía correo electrónico para que nos soliciten en ese momento la necesidad de hacer una evaluación de riesgo y nosotros llega a un área jurídica. Contamos con una dirección jurídica que se encarga de analizar los mandamientos ministeriales o judiciales del quinto transitorio o ministeriales cuando hay flagrancia o caso urgente para ver si es procedente o no. Si no es procedente, contestamos fundada y motivadamente que no procede la solicitud del órgano jurisdiccional o ministerial y explicamos el por qué no es procedente. El por qué no es procedente porque nos piden la evaluación de riesgo como medio de prueba, como dato de prueba, para insumo para el escrito de acusación. ¿Por qué no es procedente? También en ocasiones
porque son delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, y en ese ámbito de optimizar recursos, donde decimos, si es delincuencia organizada, tiene prisión preventiva oficiosa. Queda estéril el debate sobre un análisis de riesgo, y a veces en ese tenor, no es que nos neguemos a hacerlo, pero decimos, le vamos a dar prioridad a otras cosas, porque tenemos escaso personal. Entonces, si se subsana, bueno, pues seguimos con el proceso, y si no, pues no fue procedente. ¿Qué hacemos? Una vez que sí es procedente, se realiza la evaluación de riesgo. Ya les decía que nos tardamos en promedio 24 horas para hacer esta evaluación de riesgo. ¿Qué hacemos? Mi área operativa hace consultas en Plataforma México, fuentes de información, hasta Google consultamos, les decía yo, las redes sociales, en fin, gestión ingresos a Cerezos o Ceferezos, a los centros penitenciarios estatales o federales, para entrevistar, para ver, incluso entrevistar otro tipo de personas que tengan que ver con el imputado, revisar también factores de riesgo de cada una de las evaluaciones que hacemos. ¿Qué hace el evaluador? El evaluador entrevista a la persona, al personal imputado, ya sea en el Poder Judicial Federal, en la Agencia del Ministerio Público o en el Cefereso o Cerezo, consulta la carpeta de investigación, la causa penal, la documentamos, verificamos información y generamos la evaluación. Nosotros, por ejemplo, muchos de los casos que tenemos con PGR los tenemos por delitos de cuello blanco, los tenemos por delitos de defraudación, lo tenemos que ver entonces no solo PGR, sino la Procuraduría Fiscal de la Federación. Nos entrevistamos con ellos, vemos qué tienen para nosotros poder entonces armar una evaluación. Se realiza la evaluación de riesgos procesales y se envía a las partes. Se envía a las partes, al Ministerio Público y a la Defensa, para que ellos debatan. Por medio de correo electrónico o por cualquier medio, vía sistema informático, si es juez del sistema anterior, nos los pide el original. Eso nos ha complicado porque acuérdense que estamos en todo el país y entonces tenemos que llevar el original de Veracruz a Chihuahua, ¿no? Porque la causa está allá y el imputado estaba en otro lado y nos complica porque los jueces del sistema tradicional todavía no aceptan la comunicación por cualquier medio. Entre autoridades quieren el original y la firma de recibido. Bien, pues eso nos los complica. Se envía a las partes y en audiencia, después de un debate, el juez impone la medida cautelar. Después de un debate donde se hace ver el informe de riesgo. ¿Qué está pasando? Y yo no estoy de acuerdo, pero no hemos podido lograr sensibilizar a las partes y al juez en los conversatorios de que no se haga así. En muchas de las veces, no en todas, qué bueno porque ya hubiéramos colapsado, llaman a nuestro evaluador a la audiencia, para que en la audiencia de debate mea cautelar explique la técnica que utilizó y por qué llegó a esa condición. Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo yo que el debate es entre ellos, la evaluación la hacemos nosotros y el debate es entre la defensa y el Ministerio Público, pero así nos ha pasado en algunas ocasiones de que el evaluador tiene que ir a la audiencia y explicar entonces por qué llegó a tal o cual convicción, como si fuera un perito en audiencia de juicio explicando su dictamen. Creo yo que no es por ahí. Bien, un poco, este es el diagrama que hacemos nosotros en el ámbito federal. ¿Y cómo estamos estructurados? Tenemos un área jurídica y administrativa, pero tenemos también un área de evaluador. El mundo ideal es que haya, y así está un modelo que les voy a comentar en los minutos que me queda del modelo nacional. Tenemos un área, gracias Juan, tenemos un área de evaluadores, ese sería el mundo ideal, y un área de supervisores, de medidas cautelares, y luego una tercera área, aquellos encargados del seguimiento a la suspensión condicional del proceso. El mundo ideal es ese, por expertise, por perfil, por preparación, que haya evaluadores de riesgo, que haya supervisores de medidas cautelares y que haya aquellos que den seguimiento a la suspensión condicional del proceso. ¿Qué hacemos hoy? Somos todólogos, hacemos de todo, los mismos hacemos todo, no nos damos abasto hoy para hacer las especialidades. Hacia allá vamos algún día, hoy no, hoy la gente tenemos que ser disciplinarios y los evaluadores dan seguimiento a medidas cautelares y hacen las condiciones de suspensión condicional del proceso. Ni modo, no nos da abasto para más. Sí tenemos un área administrativa y sí tenemos un área jurídica que se encargan de filtrar todo lo procedente y lo no procedente. Cuando algo es procedente, el área jurídica inmediatamente lo turna al área operativa y el área operativa en ese momento
detónalos, solicitudes de ingreso a Cefereso, a Cerezo, entrevistas, y empezamos a consultar Plataforma México y todas las fuentes. Eso es lo que hacemos en el área jurídica y en las áreas operativas, pero hacemos de todo hoy por hoy. En el tema de la supervisión, igual, lanzamos, nos manda el juez después de la audiencia, impone la medida y nos dice se va a supervisar esto. Lo mismo, ¿es procedente o no es procedente? Se explica por qué no es procedente el tema de la supervisión de tal o cual medida. En ocasiones nos piden supervisar una medida sobre de un asunto que ya pasó antes de la creación de la UMECA, sí, pero el imputado ya no está, ya se dio a la fuga y nos dicen supervísala. ¿Cómo vamos a supervisar algo que no sabemos ni dónde está el imputado? Pues no, nos negamos, no podemos, nadie está obligado a lo imposible. Si es procedente, entonces lo que les decía yo hace rato, hacemos el plan, entregamos el plan de seguimiento y supervisión. Y en cada caso entonces, incluso hacemos trabajos con la CEAP, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con PGR, para poder darle un debido seguimiento a la víctima y a todo el tema de la supervisión a la medida cautelar. Finalmente enviamos periódicamente un reporte de seguimiento y también de incumplimiento en el caso de que haya habido un riesgo de fuga o de incumplimiento de la medida. ¿Cómo quiero cerrar mi plática con ustedes diciéndoles que hay un modelo homologado que está en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Ustedes lo pueden consultar, lo construimos nosotros en coordinación con el Secretariado Ejecutivo y fue por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el acuerdo 19 de la sesión 40 de 2017, donde el Secretariado Ejecutivo, en coordinación con la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, diseñamos el modelo homologado de unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Se diseña y luego en otra sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es aprobado este acuerdo. ¿Qué contiene este acuerdo? ¿Qué contiene este modelo homologado? Bien, se basa en tres ejes rectores y contiene desde el eje rector de los recursos humanos, fundamental para que funcione la UMECA, desde el perfil de ingreso, permanencia, la selección, la capacitación, en fin, la infraestructura y el equipamiento y los procesos o manuales que tiene que tener la UMECA para el óptimo funcionamiento. Si ustedes consultan el modelo homologado, entonces ahí van a ver que un servidor es el responsable de darle el seguimiento, el de aprobar las condiciones que estén ahí, y se tiene la estructura organizacional, el perfil de ingreso, programas de capacitación inicial y especializada. Nos hemos enfrentado en el tema de capacitación a un problema. La entidad federativa en las sesiones, y aquel maestro Lea no me dejará mentir, él está muy familiarizado también con el tema y lo administró en mucho tiempo, del FASP y del Fortaseg, en fin. Bueno, ya invertimos para capacitación en la UMECA, nos basamos en los modelos de capacitación del programa homologado. ¿Quiénes son los instructores? No hay instructores como quisiéramos que hubiera una demanda en el país para dar capacitación en estos temas. Son temas muy nobles. Si el sistema acusatorio en lo general es nuevo y seguimos todavía en la curva de aprendizaje, no obstante que ya superamos el 2016, cuanto más el tema de medidas cautelares, que fue de las últimas instituciones en que, no, dejen consolidar, en que cada estado la tuviera, estoy hablando de menos de un año la mayoría de ellas, y entonces si de ahí queremos sacar instructores, no lo tenemos tal cual. Cierto que hay experiencias de entidades federativas, por ejemplo la UMECA de Morelos, nos hemos ayudado de Chihuahua, nos hemos ayudado de Zacatecas, que son los que tienen más tiempo en el terreno, y hoy por hoy en el ámbito federal nuestra gente, pues después de llevar más de 150 trabajos diarios, creo que algo sabe ya del tema también. Entonces ahí estamos trabajando con el tema de desarrollar herramientas pedagógicas a nuestra gente para que pueda ser en un programa de formador de formadores, multiplicador del conocimiento para estos rubros. ¿Qué más van a encontrar ustedes en el modelo homologado? El tema de recursos humanos, fundamental. La estructura organizacional, una dirección general, las tres direcciones de área o direcciones generales adjuntas, la de seguimiento, la de evaluación de riesgo, perdón, la de seguimiento a medidas cautelares y la de suspensión condicional del proceso, los programas de capacitación. Tenemos un programa a manera diplomado de 190 horas y luego talleres especializados de 60 y 40 horas.
los que busquen, nos ponemos a sus órdenes para que los que estén involucrados en el tema aquí en la Ciudad de México lo puedan llevar a cabo con estos programas que les estoy comentando, incluso vía el Instituto de Formación Profesional aquí de la Procuraduría con el maestro Lea. Los perfiles de puesto, ¿verdad? ¿Qué perfil para cada uno de los roles? Generalmente para un evaluador pedimos que sea psicólogo, comunicólogo, trabajador social, puede ser abogado también, y para el que dé seguimiento en campo, pues es otro tipo de perfil, incluso más operativo. Infraestructura y equipamiento, no es que queramos que todas las UMECAS tengan el mismo edificio y tengan la misma computadora y tengan el mismo escritorio, pero sí que haya una uniformidad para optimizar recursos y para optimizar funciones. Entonces proponemos, el modelo propone un piso mínimo, no obliga, que eso es una cosa que tienen los modelos que elaboramos, no obliga, pero sí propone un mínimo de estructura, sede central y sedes aledañas, en fin. Y por último, los instrumentos. Instrumentos, criterios especializados para riesgo, los instrumentos también para la evaluación de riesgo, para cuando hay riesgo de nuestro evaluador. Desgraciadamente, por la función que desempeñamos en el ámbito federal, sobre todo para ciertos delitos, ya ha habido evaluadores nuestros que han sido amenazados, que han tenido riesgo incluso con alguna persona, en fin, los tenemos que mover, tenemos que tener un protocolo de riesgo para nuestra gente, para no tenerlos en riesgo. Se me pasaba por ahí, ¿y dónde está el hipervínculo para el formato? ¿Lo tengo aquí? Quiero enseñarles ya por último, abusando del tiempo y aquí con el maestro Lea, enseñarles una evaluación de riesgo, cómo la hacemos nosotros. A ver si aquí Daniel me ayuda. Ahí está. Gracias. Esto es un modelo de una evaluación de riesgo genérica que realizamos, ponemos el fundamento, ponemos los datos generales de la persona que entrevistamos, el nombre de la persona evaluada, el lugar de donde se llevó a cabo la entrevista, la información relacionada con el peligro de incomparecencia al proceso, el riesgo de fuga, como lo refiere el 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, datos generales de la persona, y entonces hacemos una verificación, un contraste, datos proporcionados, medios y fuentes de verificación, y al final el resultado de la verificación. ¿Por qué? Porque si yo entrevisto, un evaluador entrevista a un imputado, está bien, tomamos nota, pero luego hacemos la verificación de esos datos. ¿Y cuál fue el resultado? Coincide, en este caso todos coinciden, pero no coincide, falseó información, tal, y eso nos empieza a arrojar criterios de riesgo. Entonces, en este caso, pues verificamos, todo coincidió. Seguimos, ¿no?, con los factores, hijos, dependientes económicos, domicilios, temporalidad en el domicilio, teléfonos, domicilios anteriores, motivo del cambio de domicilio, dónde se ubica el domicilio, tipo de muebles, en fin, una serie de factores que nos pudieran ayudar a ver si hay estabilidad o no, si hay riesgo, algún tipo de riesgo, pero sobre todo queremos ver objetividad de la entrevista. ¿Me estás falseando? Entonces, al momento de que yo verifico, pongo un riesgo de que lo que me dijiste es mentira. Yo en la entrevista no le digo nada, de que estás seguro, a ver, piensa dos veces lo que me estás diciendo, porque te... No, yo te entrevisto, y tú lo que me digas, yo lo verifico, y si verifico y no coincide, entonces hay un factor de riesgo. Y lo voy poniendo, lo voy documentando. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes ven el modelo que tiene USAID con el plan, con los recursos del Plan Médico y la Embajada de Estados Unidos, ellos tienen un modelo cuantitativo de evaluación de riesgo, es decir, cada factor de eso le van dando una ponderación y al final suma un tanto por ciento de riesgo. No, nosotros más que cuantitativo es cualitativo. Nosotros hacemos la evaluación en cuanto a las cualidades del riesgo y si hay tal o cual factor, y no lo vamos sumando, porque si lo fuéramos sumando, a lo mejor delincuentes, no sé, voy a decir, como si entrevistamos al Chapo para ver una evaluación de riesgo, pues a lo mejor el tipo es decente, no nos dice mentiras, es centrado, es educado, es instruido, tiene recursos, tal, y en una evaluación cuantitativa saldría sin riesgo, que esté fuera. Ese es el punto de tener una evaluación cuantitativa, por eso nosotros nos vamos al tema cualitativo. Y entonces seguimos en el tema del formato y vamos a
El segundo factor que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, y vemos ahí el tema escolar, ahorros de inversiones, fuentes de ingreso, y todo lo que nos dice en la entrevista lo documentamos y luego lo verificamos. Y ponemos ahí cómo lo verificamos: consulta en los bancos, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, en fin. Y al final, bueno, ahí ese segundo factor, información realizada con el peligro de obstaculizar. Y vemos entonces también una serie de cómo consultamos si hay peligro de obstaculizar el proceso. Y al tercer factor, información relacionada con el peligro de hacia la víctima, ofendido, testigos. Y también lo ponemos. ¿A qué quiero llegar? Al resumen, a la conclusión. Y la conclusión es esta: factores de estabilidad y factores de riesgo detectados. Y lo ponemos ahí para que las partes debatan. Nosotros, a diferencia de otros formatos, también en otros países, dicen, a ver, la UMECA recomienda tal medida cautelar, recomienda tal. No, nosotros no recomendamos imponer tal o cual medida cautelar, sino lo que hacemos es un resumen de la información de arriba ya recolectada, de qué factores de riesgo, pero también qué factores de estabilidad, y los ponemos en una balanza para que las partes debatan. Y entonces, un ejemplo: la persona tuvo tratamiento psicológico y poseía armas de uso exclusivo del ejército a la hora de su detención, señalando que el poseer cualquier arma de fuego con un problema, representa un problema psicológico, aunque este la portara lícitamente. Entonces, factores de estabilidad, ponemos nosotros, por ejemplo, su actitud durante la entrevista, fue coherente, fue educado, colaboró, es un factor de estabilidad. Otro factor de estabilidad, tiene a sus familiares viviendo en México. No, otro factor de estabilidad, en fin, vamos sumando los factores de estabilidad, y luego ponemos los factores de riesgo y de estabilidad, y los vamos ponderando: riesgo por un lado en una columna y estabilidad por otros, por los tres puntos: fuga, destruir y complicar el proceso o atentar contra la integridad de las víctimas. Ese es el tema de cómo construimos la evaluación y vamos diciendo cómo y por qué. Y al final hacemos riesgo y estabilidad. Y las partes debaten y el juez resuelve. Y eso nos ha funcionado. Nos ha funcionado esta metodología para efecto de que en el ámbito federal, le reitero, pues hacemos un promedio de 150 trabajos de estos diarios en el país, y hasta el momento, bueno, vamos saliendo de alguna manera airosos con el trabajo. Estamos sobre el tiempo que me había dicho el maestro Juan José Olea. Solamente yo les quiero comentar que en el ámbito federal tenemos esta responsabilidad y tenemos algunas tareas pendientes con este programa homologado. Tenemos como tarea pendientes con el Centro Nacional de Información, y lo mandata el Código y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contar con una base de datos. Hoy no la tenemos, y eso lo tengo que decir, no hay una base de datos nacional de UMECAS. Urge tener una base nacional de UMECAS. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos nuestra pequeña base, que vamos trabajando, y cada UMECA tiene la suya. No nos hablamos entre UMECAS, no hay un sistema informático donde yo pueda consultar que esta persona ya tuvo una evaluación en Chihuahua o ya tuvo una evaluación en Baja California. Hacia allá vamos. Estamos por el mes que entra, si nos da tiempo y nos podemos coordinar con todas las autoridades estatales, vamos a hacer una red nacional de UMECAS. Hoy no la hay. Hoy lo ideal sería, otra vez, yo siempre digo que este sistema es aspiracional en todos sus ámbitos y en la UMECA no es la excepción. Lo ideal sería que, al igual que hay una conferencia de secretarios de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia y de municipios y de sistema penitenciario, hubiera una conferencia de UMECAS. Mientras no haya una conferencia para elevar esto en temas del Consejo Nacional, vamos a construir una red nacional de UMECAS. Por otro lado, lo ideal sería que hubiera una ley de UMECAS. Como hay ley de los MAS, de los mecanismos alternos de solución, y en fin, no hay ley de UMECAS. Solamente lo que dice el código, y queda escueto en muchos puntos, para tener realmente unos servicios previos a juicio. Tendríamos que tener una ley nacional de servicios previos a juicio o de UMECAS. Esa es otra tarea pendiente. Mientras haya esa ley, porque hoy los tiempos
no están para hacer leyes, los tiempos políticos tienen otras prioridades. Vamos a construir un protocolo nacional de actuación, que tampoco lo hay, pero lo estamos empezando a documentar, un protocolo nacional de actuación, que vengan estos puntos que les estuve platicando, pero ya manera de procedimiento sistemático de operación documentado, los formatos, para establecer homologadamente a nivel nacional un formato, que tenga ahí también el sistema informático, que ya lo estamos construyendo con el CNI, con el Centro Nacional de Información. Entonces, estas son tareas pendientes. Sí, me agradezco al maestro Olea que me haya dado este tiempo para comentarles lo que hacemos en el ámbito federal y cuáles son nuestras inquietudes para poder en un mediano plazo y seguir avanzando con la consolidación del sistema de justicia penal en todos los ámbitos, pero sobre todo en uno tan sencillo como es contar en los estados y en la federación con unidades de seguimiento y supervisión a medidas cautelares de primer nivel y que puedan, como reiteré y así inicié mi plática, reposicionar el debido proceso y la presunción de inocencia, que creo que ese es el fin de estas unidades. Muchas gracias, maestro, y estoy a sus órdenes. Muy bien, pues abrimos un espacio por si alguna persona de ustedes quiere tener alguna intervención. Le agradeceré que, para tomar en cuenta el mayor número de participaciones, la pregunta sea concreta. Si quieren opinar, yo agradecería que fuera al término de la charla para atender el mayor número de preguntas posibles. De este lado, y luego vamos del lado derecho allá con dos personas que quieren participar. Maestros, buenas tardes. Servidor licenciado Jorge Pacheco. Referente a lo que refiere, que es muy importante las medidas cautelares hoy, hay una laguna en todo esto referente al informe y por qué no un dictamen. Yo considero que a veces es muy importante que ustedes como UMECA entregan un informe bien detallado, pero todavía vivimos en un proceso donde nuestras policías en un informe es como tener más uno con el informe que ustedes entregan, pero a lo mejor nuestras policías un menos uno, entonces tenemos un cero. Entonces el juez de control dice dónde me hago y no toma ni en consideración el informe de policía de investigación ni el del UMECA. Ese sería un punto importante que considero, señor. Gracias. Gracias, muy amable, y es muy importante esa pregunta. ¿Por qué no ahorita? Mira, a lo mejor luego ya con el sistema consolidado podríamos hablar de un dictamen. Hoy, ¿por qué no? Para empezar, y lo reiteré y fui franco con ustedes, nuestros evaluadores no son peritos, no tienen el nivel de esa expertise pericial y una certificación para poder realmente hablar de un peritaje, pero sobre todo no es tanto la expertise, porque creo que hoy después de tanta práctica y capacitaciones que han tenido, pues pudiéramos hablar de un dictamen. Pero el tema, creo yo, puntual aquí es que es un informe porque no es vinculante. Un dictamen, en cuanto a que es un medio de prueba y después de tener, de ofrecerse y de desahogarse con contradicción e inmediación, se convierte en prueba y se le tiene que dar un valor probatorio. Y ahí entraría desde la sana crítica y complicaríamos mucho el tema. Y esta evaluación no es vinculante, es orientadora. Entonces creo yo que por el momento, no nada más por la expertise del personal, sino por el tema de la no vinculancia, sino simplemente son herramientas para que se debata. Y ya el juez valorará lo que debaten las partes, pero creo yo que si lo elevamos de primera instancia, cuando todavía estamos todos en un... todavía no están sentadas las aguas, no hay bases de datos homologadas, no hay una ley de UMECAS, en fin, y hablamos de un dictamen, causaríamos más ruido. ¿Por qué? Porque le tendríamos que tener un peso específico, creo yo, incluso en medio de prueba, ¿no? Y tendría que ser vinculante. Uh-huh. Ay. Bueno, cuando somos policías, del lado de quien le tiene la mano, se dice a lo mejor en la defensa, no hay, es un informe. Y cuando estamos investigando, pues está a tu favor, ¿no? Porque también es un informe, lo legal que lo lleva. Pues sí, gracias. Sí, buenas tardes, licenciado Miguel Bello. De acuerdo al quinto transitorio, ¿cuál es la autoridad, órgano jurisdiccional competente para solicitar el cambio de medida cautelar en la Ciudad de México? El juez de la causa, y lo refiere el quinto transitorio, es el juez de la causa, y en el ámbito federal, como se los reiteré, es el juez de distrito o es el juez que conoció federal el que tiene la causa. Sí. Tomando en cuenta que el juez de primera instancia en materia penal no tiene esa atribución de imponer medidas cautelares. No, pero tampoco lo tendría en el ámbito anterior, lo traslapo a nivel federal, tampoco lo tienen los jueces de distrito del sistema tradicional, pero por lo que hace al quinto transitorio se habilitan para eso.
Por eso precisamente no ha sido del todo acertada la decisión del quinto transitorio con los jueces, porque no están habilitados, ni están facultados, ni entienden la dimensión de muchas de las veces, a diferencia de los jueces de control, que ya han sido capacitados, que saben de la medida cautelar, que saben de la autoridad. Los jueces de aún del sistema tradicional no es el mejor de los mundos. Es de ahí que el quinto transitorio por eso hace agua, ¿eh? ¿Sería materia de amparo? Sí, por supuesto que sí, también podría ser, sí. Gracias. Y estamos teniendo casos en el ámbito federal que van por ese tenor, por el amparo. Uh-huh. Allá atrás, por favor. Sí, buenas noches, señor comisario. Mi nombre es Raimundo Mendoza, buenas policía noches. De investigación del Distrito Federal. Mi pregunta va en torno a lo siguiente. Durante la entrevista que realiza, el personal de la UMECA, ¿tiene que estar presente su abogado en este caso? ¿O bien existe algún momento procesal donde está presente el abogado o alguna, en este caso, algún representante jurídico de parte del imputado? Claro. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en que esté presente su abogado, pero a contrario, Censu también, si no está presente, tiene validez. Y muchas de las veces la entrevista la hacemos sin presencia de su abogado. Y reiteramos, como no es un tema de medio de prueba, como no es una técnica de investigación, como no es un tema que vaya a la carpeta de investigación per se para que se violenten derechos del defensor del imputado cuando no esté su defensor, se pueden llevar a cabo sin la presencia del defensor y así lo estamos convalidando. Es tanto como entender las reglas del sistema penal acusatorio y todos los que aquí no me dejan de mentir. Cuando hablamos de un mecanismo alternativo de solución de controversias, como puede ser el acuerdo reparatorio, pues no está presente el abogado y ahí se firman acuerdos reparatorios que tienen que ver con la reparación del daño y con muchas cuestiones. Lo mismo es acá. Traslapando esta figura a la entrevista para el análisis de riesgo, no tiene que estar su abogado porque yo le voy a hacer una entrevista muy específica para el análisis de riesgo. No me voy a meter con los hechos, no me voy a meter con la participación, no me voy a meter con la investigación del delito y entonces por eso no tiene que estar presente. Sin embargo, si está presente, bienvenido, ¿eh? Pero existe un momento en el cual usted comentaba que pues, se puede pedir alguna muestra, algún fluido. En ese sentido, también se tiene que pedir mediante algún juez. No, como autoridad. No, acuérdense que si el imputado coopera en términos de la inspección corporal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así lo refiere, si el imputado acepta, incluso yo como autoridad policial, y creo que allá hay un plus de que seamos autoridad policial, yo puedo, si el imputado coopera, pedirle fluidos, sangre, en fin. Si el imputado se niega, entonces sí tiene que ser orden judicial. Pero si coopera para la inspección corporal, adelante, se puede hacer sin ningún informe o sin ninguna autorización judicial. Pero ¿dónde sí interviene el abogado? En la audiencia. ¿Y dónde viene ya el equilibrio de las partes y la igualdad procesal? En la audiencia, porque ahí sí, no hay violación, porque la evaluación de riesgo se le da al Ministerio Público y a la defensa. Ojo, el Ministerio Público tampoco está presente en la evaluación, en la elaboración de la evaluación, pero se le da con debida antelación a las partes para que tengan la misma oportunidad de debatir lo hecho por nosotros en la audiencia. Ahí es donde creo yo se subsana cualquier tema de que no esté presente el MP o la defensa. Buenas noches, soy el comandante Aarón Emilio Pérez Castro de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Mencionó un diplomado de 190 horas de capacitación. Así mi pregunta es, ¿dónde podemos acceder a él? Mire, ¿si es presencial o en línea? Muchas gracias. Claro. Este diplomado, ¿se acuerdan que les mencioné ahorita el tema del modelo homologado de medidas cautelares que está en la página del Secretariado Ejecutivo? Ahí en el rubro, en el eje de capacitación, ahí viene el diplomado que construimos de 190 horas y viene, toda la malla curricular. Aquí, ¿cómo se accede a él? En la entidad federativa, en el momento de las negociaciones del FASP, en los primeros meses del año, tuvo que haber invertido un recurso del FASP, ¿verdad?, para que con recurso federal se pudiera llevar a cabo este diplomado. De lo contrario, puede ser con recurso local, que se pueda invertir en este diplomado, pero lo que creo yo que sí les puede servir, independientemente de que se lleve a cabo el diplomado formalmente o no en la entidad, son el contenido curricular. La malla curricular y aquí, en instituciones académicas como este instituto, fácilmente se puede replicar. En el caso que el juez imponga en la medida de no concurrir o asistir a un lugar al imputado, el UMECA tiene una distancia de una hora al lugar de donde no debe de asistir
el imputado. En este caso, los cuerpos de seguridad que están a 5 minutos pueden atender ese auxilio. ¿Qué en sí, hasta dónde llega el alcance del policía? ¿Qué facultad o obligación tiene? ¿Presentarlo al Ministerio Público? ¿Retirarlo únicamente de voz? ¿Cuál sería el seguimiento que corresponde ahí? Bueno, nosotros como MECA tenemos la obligación de, en el momento de que hay un riesgo de incumplimiento o un incumplimiento per se, en este caso de que no vaya a un lugar y fue al lugar, reportarlo a las partes. En ese momento nosotros tenemos que comunicarle al Ministerio Público y a la Defensa que se está violentando la instrucción judicial y que se está violentando la medida cautelar. Ahí entonces las partes lo que tienen que hacer de manera acelerada, sobre todo el Ministerio Público, es pedir en ese momento la audiencia de revisión de la medida cautelar. Como policía, si se está cometiendo un delito, podemos actuar. Si no, no, porque aquí estamos como autoridad de medidas cautelares. Si se está cometiendo con esa intrusión a un lugar donde no está permitido un ilícito, pues nos convertimos en primeros respondientes y entonces actuamos. Pero de lo contrario, solamente nuestra obligación es reportar a las partes, así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, el incumplimiento de la medida. No, reportarlo a las partes, porque perdemos objetividad si lo hacemos. Perdemos objetividad, que luego retírate, reportarlo a las partes, y ya el Ministerio Público tendría que, en su caso, pedir la audiencia de revisión y ahí que se debata. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos el riesgo de perder objetividad. Si nosotros comenzamos a decir, oye, estás incumpliendo, regrésate, oye, no has hecho la llamada, no has ido a firmar, perdemos objetividad. Y no es nuestra función. Nuestra función es muy clara: dar el seguimiento y, en caso de reportar un riesgo de incumplimiento, avisar a las partes. Y eso es lo que hacemos. Un par de intervenciones más y con ello cerramos. Buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Villafán, a sus órdenes. La pregunta que le quiero hacer es: ¿qué opina de la contraposición de la medida cautelar del artículo 155, fracción 14, de la privación preventiva contra el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, de la presunción de inocencia? Mire, es un tema muy debatible. Me ha tocado, como les decía yo hace un rato, ir al Senado, debatir estos temas, sobre todo porque, como usted lo dice, el mundo ideal, vamos a hablar del mundo ideal, procesal ideal, lograr ese fiel de la balanza entre eficacia y garantismo. Bueno, el mundo ideal es que no hubiera prisión preventiva. Dejen ustedes la prisión preventiva oficiosa. Que no hubiera prisión preventiva en aras de la presunción de inocencia y que todos los imputados por cualquier delito llevaran su proceso en libertad y cumplieran su pena hasta que fueran sentenciados. Ese es el mundo ideal, pero es utópico. Esa es una utopía. ¿Qué tenemos que tener? Controles. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer el sistema eficaz. Para eso es la prisión preventiva, para delitos de alto impacto. Ahora, otro tema debatible es la prisión preventiva en el tema de que haya delitos que tengan la oficiosidad. Ese es otro tema debatible. Yo soy un partidario de que en la realidad que hoy vivimos en México, tiene que haber prisión preventiva, claro, pero también tiene que haber prisión preventiva oficiosa, ¿eh? A lo mejor lo es, y ahí entonces muchos ONG se me echan encima, bueno, pero quiero verlos realmente de este lado, quiero verlos como ustedes, como nosotros, en el ámbito de la seguridad y lidiando con ello. Y si lo que el gobernado quiere es seguridad, es certeza y todo, debe haber prisión preventiva y debe haber prisión preventiva oficiosa. Es más, yo le apuntaría a apostar a para que entre esto, que esto se nivele, a aumentar uno, dos o tres tipos penales para la prisión preventiva oficiosa. Ya lo decíamos, la aportación y acopio de armas, robo de hidrocarburos, en fin. El ideal es otro, ¿eh? El ideal, si yo me veo como investigador, como académico, que me encanta ese tema también, entonces sí diría que no haya prisión preventiva oficiosa, que debate el MP a buen nivel, que esté en la evaluación de riesgo y que entonces, si se requiere cautela, que se pida. Ese es el ideal de todos los que aspiramos al debido proceso de la presunción de inocencia, pero hoy en la realidad de México no aplica. Le agradezco. Y además ya hay pronunciamiento en materia de derechos humanos, que estando en la propia Constitución no es violatorio de derechos humanos. Claro. ¿No? Una última intervención, por favor.
Soy el licenciado Marcelino Pérez. La pregunta sería tendiente a si se tiene algún convenio celebrado con el Instituto Nacional Electoral respecto a la base de datos que ellos tienen para efecto de supervisar las medidas cautelares de las personas que llegan a esta unidad, vamos, para evitar una suplencia de identidad o alguna otra situación. Al momento no, estamos trabajando en coordinación con la FEPADE para prevenir algunos temas, pero al momento no se tiene todavía un convenio con el INE, ¿no? Pero sí tenemos en cuenta que por el periodo electoral que viene y por el ámbito en que vamos a trabajar, pues vamos a tener este tipo de temas de seguimiento a medidas cautelares. Sí, en efecto, el sistema está en evolución. Situaciones similares se presentan, por ejemplo, cuando hay una mediación que es previo a, en algunos casos, a la judicialización, donde claro, no hay una garantía de identidad de la persona y una persona puede lograr una composición temprana, reparar el daño aquí en la Ciudad de México e irse a delinquir al Estado de México, a Hidalgo, andar en este esquema de criminalidad que migra, que se mueve, que sabe más bien cómo está operando el sistema. Lo mismo puede suceder acá en el tema de las medidas cautelares, donde de pronto haya alguna persona que se le otorga que puede salir baja en el riesgo, pero si investigamos con otras unidades de medidas cautelares en el país, de pronto puede haber que esa persona ya se haya presentado en otras entidades federativas y cometer ilícitos. Digo, el tema se presenta para un gran debate, para un análisis profundo, pero como yo lo he señalado en otras ocasiones, ese tipo de foros se abren públicamente para que ustedes con su participación y acá con los especialistas al frente podamos entrar en esa comunicación y en consecuencia elevar la reflexión, el análisis y en consecuencia también tener puntos de vista no que se basen en la opinión, sino que se basen en el saber. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros. No falten el próximo jueves, les esperamos por favor con la ponencia del comisario Manelik Casilla Cravioto, el jefe de la Policía Federal en el país. Vamos a entregar el reconocimiento al especialista. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Hacemos entrega de este reconocimiento al maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. También